El Consejo Asesor del Foro Guadarrama acordó en su primera reunión redactar una serie de propuestas para remitirlas a los gobiernos de Castilla y León y Madrid, con el fin de optimizar las sinergias entre ambos mercados, intensificar las relaciones entre las empresas de las dos regiones y los responsables de sendas administraciones autonómicas y generar nuevos negocios. Durante el encuentro celebrado en el Club Financiero Génova de Madrid, se informó que el 30% de los proyectos de inversión de nuestra comunidad autónoma procede de la región vecina, aunque hasta el 38,5% de los empresarios castellano y leoneses considera que no se aprovechan las oportunidades de negocio que ofrece Madrid, según una reciente encuesta. El Foro Guadarrama es una iniciativa de Castilla y León Económica, apoyada por Bankia, con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre ambas regiones. A la primera reunión de su consejo asesor asistieron Miguel Ángel García Martín, viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, Amalia Blanco, directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Santiago Aparicio, presidente de CECALE, Alberto Zoilo Álvarez, miembro de la Junta Directiva de ADEFAN y presidente del Grupo Interfunerarias, Félix Eguía, miembro de la Junta Directiva de Empresa Familiar de Castilla y León y presidente de Ibersnacks, Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico, José Rolando Álvarez, presidente de Grupo Narte y de Iberaval, Jaime Revilla, presidente de Iveco España, Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal, Rafael Miranda, presidente de Acerinos y de APD, Lourdes Fuentes, presidenta de Roan Inmobiliaria, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. El segundo foro Guadarrama se celebrará el 9 de junio, jueves, a las 18:15 horas, en el Hotel Villamagna de Madrid, estando prevista la asistencia de cerca de 250 empresarios y directivos. El encuentro, organizado por Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, será inaugurado por José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.